Esto fue una extensión de obra de la ruta provincial 191, que está en un 30% de avance de obra. Pudimos cumplir con el objetivo y el compromiso contraído por el señor gobernador el día 25 de mayo ante los vecinos de la Villa 25, dado la situación en que se encontraba esta arteria y fundamentalmente sobre el radio céntrico de la Villa 25 de mayo. Y rápidamente pudimos incorporar esta extensión, lo que hace que hoy estemos en situaciones de una carpeta asfáltica de 5 centímetros con la proyección a la señalización y el señalamiento de la misma arteria indicado en los pliegos de licitación de la misma contratación de obra una vez terminado. Lo que sí vamos a priorizar otras obras que hemos terminado, tanto como la 165 y como son los trabajos de Larry que se han realizado en cuadro nacional para aprovechar a partir de este 9 de enero que vienen los equipos de señalamiento de vialidad provincial para hacer la señalización horizontal y luego hacer la cartelería en forma vertical, ¿no? El 9 de enero vamos a darle prioridad primero a lo que es el ingreso de San Rafael por la zona este, la ruta provincial 165, que es de la curva de Zamora y curva de Rodrigo, esa extensión de 3 kilómetros. También vamos a hacerlo en cuadro nacional, se han acondicionado más de 8 kilómetros de Larry, que es una técnica de conservación y mantenimiento, una carpeta de 1,5 centímetros que permite un deterioro un poco más progresivo y constante para dejarlo en condiciones y luego posteriormente ver el pliego de licitación de esta obra para ver si la misma empresa cuando termine, a partir, calculamos la fecha de terminación de la 191, sería entre marzo y abril de este año, así que ya podríamos dejar todo en condiciones y realmente lindo y presentado para la sociedad.